¿Quién ha dicho que Cristo este año no sale? ¿Quién ha dicho esas historias? Que el Cristo este año no sale. Si está vestido de blanco, de azul, en los hospitales. ¿Quién dice que el Nazareno no puede hacer penitencia? Si están todos atendiendo a enfermos en las urgencias. De pronto, puedo mirar un poco más allá del miedo y del dolor de tantos. ¿Cómo que Jesús caído no saldrá el miércoles santo? Mírale tú en nuestros médicos que caen rendidos, exhaustos, con humildes cirineos, ayudando a cada paso. Celadores, enfermeras, administrativas, codo a codo, sin descanso. Un Cristo que está aquí, que ya vencedor, camina junto a nosotros. Igual que en la borriquita, pasó Jesús por la tierra. Nuestros héroes camioneros pasan las noches en vela para abastecer mercados, farmacias y tiendas. Y de pronto, aquellos que daba por sentado, que incluso alguna vez acusé, salen a jugarse la vida por nosotros. Ejército, guardia civil, policía, patrullan calles desiertas y no están con sus familias, sino cuidando a las nuestras. Y lejos de las ciudades, Jesucristo está doblado sobre los surcos de tierra. Se hace a la mar en un barco, tiende cables, cava pozos o pastorea ganado. Nadie diga que el Señor no está en las calles presente, cuando en las iglesias solitarias los sacerdotes celebran misa diariamente. Nadie diga que el cautivo no va a salir este año, mientras haya una voz buena llamando al que está encerrado. Nadie diga que el gran poder no va en su alma, cuando tantas vidas orantes se ofrecen y aman. No lo hace solo con cansancio en la mirada, con buen humor, sin fallarnos. También Cristo está presente en cualquier supermercado, reponiendo estanterías o a pie de caja cobrando. Jesús viene en un camión de blanco y verde pintado, recoge nuestros desechos y se va sin ser notado. Porque el amor que vivimos es comunitario. Cuando veo a tanta gente que a los suyos ha enterrado, siento que también salió la piedad del barrio abajo, la Virgen de las Angustias con su hijo en el regazo. Y aunque a todos nos asuste el pasar por el sepulcro, ahí está la fortaleza de aquel que ha vencido al mundo. Porque no se trata de estar romantizando. Tal vez no haya procesiones con imágenes talladas, pero ya ves, Cristo sale al encuentro de tu alma en mil rostros escondidos, sin cirios y sin campanas. Que aunque no haya procesiones por España en primavera, seguirá oliendo el incienso que pone su gente buena. El amor salta a las tapias, el corazón nos encierra. Será una Semana Santa más que nunca y verdadera. Espero que les haya gustado este video. Fue una inspiración de un poema que leí en Catholic Link. Les voy a dejar el link a ese poema justo aquí en la descripción por si lo quieren revisar.
no se conoce el verdadero autor de este poema, pero según lo que han investigado, se le atribuye al padre Álvaro Sainz, y la verdad que es muy conmovedor, y debido a la situación que estamos viviendo en la actualidad, me pareció muy conveniente hacer recitar este poema y compartírselos a ustedes. Y también no olviden de darle likes. Espero que les haya gustado y nos vemos en otro video.